¿Sí? Y entonces vamos a la base bíblica, ahí está. Ahí lo dice claramente. Ahí Dios lo revela. Ahí Dios lo habla. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Pero no es como seres, no es sentido común. La iglesia del Señor no creemos en sentido común, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Adorado sea el nombre del Señor, que se te cambia, limpia, transforma la iglesia para presentarla delante del novio. Adorado sea el nombre del Señor. Tremendo, mi amado hermano, cuando estamos hablando de sentido común, el sentido común nos dice que tú puedes tomar, lo que tú ves. Eso es lo que nos dice el sentido común. ¿Ok? Un ejemplo. Usted tiene un guardadito allá debajo del colchón. Y usted sabe que ese guardadito ahí está. El common sense o el sentido común quiere decir que usted está contando con eso porque ahí está. Te adoramos, Dios. ¿Eh? Pero la esperanza no es que estamos creyendo en el sentido común. La esperanza es que estamos creyendo en Dios y en su palabra y en sus promesas. ¿Ok? No está el dinero ahí en el colchón. Pero yo creo que Dios es grande, Dios es maravilloso para proveerlo y entonces yo ponerlo ahí, adorado sea el nombre del Señor, y lograr aquello que yo quiero lograr para la gloria del Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo, que adoramos a Dios. Y de esa fe y de esa esperanza es de la cual el libro de los Hebreos nos habla en el capítulo 11. ¿Eh? El sentido común es que podemos tomar lo que nosotros sabemos que ahí está. El sentido común nos dice que yo puedo tocar, que yo puedo agarrar aquello que yo veo, que adoramos a Dios. Pero la fe y la esperanza nos dice lo contrario. Yo no lo veo, mas sin embargo yo creo que lo voy a ver, que adoramos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay fe, porque hay esperanza, porque estoy creyéndole a Dios, porque estoy creyendo y hay esperanza que las promesas de Dios se pueden cumplir. Adorado sea el nombre del Señor, cuando hay fe y cuando hay esperanza. Te adoramos, Dios, tremendo, la gloria del papá. Maravilloso su nombre. El sentido común, mi amado hermano, nos puede llevar a volar a muchos lugares donde podemos decir que hay muchas cosas que no podemos disfrutar. Me gustaría disfrutarlo. Me gustaría tener esto. Me gustaría tener aquello. Pero no se puede, te adoramos, Dios. ¿Por qué? Porque no tengo las posibilidades, no tengo la fuerza, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo aquello. No tengo, y podemos mencionar muchísimas cosas. Pero ¿sabe qué? Eso es el sentido común. La fe y la esperanza nos dice que sí lo podemos disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo disfrutar porque yo creo que Dios, siendo el dueño del oro y el dueño de la plata, que Dios, escuche, que hizo todas las cosas que el día de hoy nosotros podemos mirar, Dios las hizo de lo que no se miraba. El sentido común nos diría que eso es mentira. ¿Sí? Pero el que cree en Dios y en su palabra, el que cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, podemos decir, sí, Dios crió todas las cosas que se ven de lo que no se mira. Te adoramos. ¿Eh? Y el sentido común, mi amado hermano, si vamos a la palabra del Señor, vamos a ver que Sansón no pudo haber matado a 1000 filisteos con una quijada de burro. Y el sentido común también nos podría decir que no hubo ningún gran pez que se trajera.
a Jonás. Y el sentido común nos diría muchísimas cosas de la palabra, adorado sea el nombre del Señor. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que todo lo que Dios dice a través de su palabra es verdad, y no porque es sentido común, sino porque es Dios mismo quien hizo y permitió que todas estas cosas sucedieran. Tremendo, la gloria de papá. Esto no es sentido común, esto es poder de Dios. Te adoramos, ¿eh? Poder de Dios sobre la faz de la tierra. Te adoramos, Dios. Tremendo. Es tanto así, mi amado hermano, que como digo, la Biblia es su propio intérprete. Y el día de hoy todo el mundo dice que si usted va por ahí va a encontrar mucha gente que dice, no, eso es imposible que Jonás. Imposible. Pero el Señor Jesucristo mismo habló. Dice, la única señal que yo le voy a dar es la señal del profeta Jonás. Te adoramos, Dios. ¿Sabes lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? Eso, aunque muchos lo nieguen que no sucedió, eso fue cierto. Jonás estuvo dentro del vientre del pez por 3 días y por 3 noches, y de la misma forma es necesario que el Hijo del Hombre esté en las profundidades de la tierra por 3 días y 3 noches y después resucite. Te adoramos, Dios. Porque prácticamente ahora estaba muerto dentro del pez. Si no se arrepiente, Jonás ahí se queda. Ni historia hubiera de Jonás. Cero. La historia que hubiera aparecido en la Biblia, lo tiraron al agua, lo comieron como un gran pez y nunca más se supo de Jonás. Te adoramos, Dios. Eso hubiera pasado si no se arrepiente Jonás. Pero gloria sea el nombre del Señor, que Jonás se arrepintió y la historia continuó. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Entonces, mi amado hermano, estamos creyendo en la esperanza, que es el creer en el Espíritu de Dios antes que en el sentido común. El sentido común nos dice una cosa, pero Dios a través de su palabra, Dios a través de su presencia, nos dice otra cosa. Y entonces la iglesia del Señor hacemos lo que Dios nos dice y no lo que el sentido común nos dice. Te adoramos, Dios. Y es por ello, mi amado hermano, que siempre ha habido una contradicción entre Dios y su palabra y todos los filósofos. Ha habido una contradicción entre Dios y su palabra y todos los científicos, adorado sea el nombre del Señor. Aunque al final el filósofo, el científico y todo aquel que se quiera oponer a la palabra de Dios tiene que reconocer que la palabra de Dios es verdad. Te adoramos, Dios. La esperanza cristiana, mi amado hermano, es creer en el futuro antes que en el presente. Escuche, está tremendo, está poderoso. La esperanza cristiana, la fe cristiana, la fe de la iglesia del Señor, es creer en el futuro antes que en el presente. Escuche. Cuando venimos al Señor, nosotros creímos que Dios podía hacer algo con cada uno de nosotros. Cuando venimos a Dios, creímos que Dios podía hacer algo con cada una de nuestras vidas. Y venimos a Dios, mi amado hermano, y pasaron los días, los meses, los años, y el día de hoy podemos ver los resultados y decir, el Dios al cual yo le sirvo es un Dios grande, es un Dios maravilloso, un Dios que promete y que cumple. Tremendo. ¿Por qué? Porque creemos en el futuro antes que en el presente. Creemos en el futuro antes que en el presente. Mi amado hermano, fíjese, ¿usted cree en el futuro? Yo creo en el futuro porque tengo fe, porque tengo esperanza. Cuando vine al Señor por primera vez, no era la persona que soy el día de hoy. Vine al Señor, yo creí que me podía libertar de los vicios. Y cuando vine, me libertó de los vicios. Cuando vine al Señor, yo creí que Dios podía cambiar mi vocabulario, mi forma de caminar, mi forma de comportarme, mi forma de conducirme con la gente, adorado sea el nombre del Señor.
Y el Señor obró en todas esas áreas de mi vida, adorado sea el nombre del Señor. De tal manera que el día de hoy la gente que me conoció en aquel entonces, mira, una persona totalmente diferente. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque hubo fe en mi vida y porque creí en el futuro antes que en el presente. Porque si hubiese creído en el presente, mi amado hermano, hubiese creído que Dios no me iba a cambiar. Hubiese creído que era cierto lo que la gente decía, que ni naciendo volvía, ni volviendo a nacer cambiaba. Mas sin embargo creí que al Dios al cual me había acercado era un Dios poderoso para hacer todas las cosas posibles en mi vida. La iglesia del Señor, tenemos la esperanza y creemos en el futuro antes que en el presente. Escuche, todas las cosas, mi amado hermano, que queramos emprender y que sin duda alguna creemos que Dios lo va a hacer, Dios sin duda lo va a hacer. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque Dios lo único que quiere es fe. Que haya en nuestra mente, en nuestros corazones fe, que haya esperanza, y el futuro nos va a dar la respuesta de este Dios grande y de este Dios maravilloso. Ciertamente, mi amado hermano, no podemos negar que cuando queremos lograr algo, que cuando queremos lograr algo, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber tropiezos. Siempre va a haber momentos difíciles, momentos de dolor, adorado sea el nombre del Señor. Pero déjame decirle que, como dice la palabra, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que si tienes la convicción de que estás esperando algo y la esperanza está puesta en aquello, adorado sea el nombre del Señor, va a haber obstáculos, va a haber tropiezos, pero al final la palabra de Dios ha de prevalecer sobre tu vida, y aquello que estás esperando, espéralo, porque lo has de recibir. Gracias Dios, aleluya. Es lo que nos enseña la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios y su palabra siempre prevalece. Dios y su palabra siempre prevalece. Te adoramos. Tremendo, la gloria del papá. Cuando el Señor Jesucristo caminaba y le decía a los discípulos: si tuvieras fe, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete al corazón del mar, y la montaña se ha de mover. ¿Cuántos creen que si hay fe pueden mover las montañas? Mi amado hermano, yo lo creo. ¿Sabe por qué lo creo, mi amado hermano? Porque cuando vamos a la palabra, dice la palabra que un hombre que Dios levantó y que estaba lleno de papá, se paró delante de Dios y le oró y le dijo que separara el sol y que separara la luna. Y dice que cuando Dios oyó esa oración, el sol se paró, la luna se paró, y no ha habido otro día más grande como ese en toda la existencia del ser humano, porque fue un día que duró casi un día más largo, que quiere decir 12 horas. El día judío estaba contado de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la Biblia dice que fue más largo casi un día, o sea, casi 12 horas. Y nunca ha habido otro. Mi amado hermano, Dios, escuchando la oración, había fe en este hombre. Se paró el sol y se paró la luna. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Dicen por ahí, esos que estudian todo ese asunto, que la tierra es como nada delante del sol. Y menciona cuántas y cuántas y cuántas veces es más grande el sol que la tierra. ¡Tremendo! ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Se paró. Por un lado se paró el sol y por otro lado se paró la luna. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre el cual tenía fe. Había un hombre en el cual había esperanza. Había un hombre, adorado sea el nombre del Señor, que creyó en Dios y creyó en su palabra. Y el hombre que cree en Dios y cree en su palabra, hay fe, hay esperanza. Y todo lo que pidamos, mi amado hermano, esta base bíblica se cumple. Es por la fe, la certeza.
siempre prevalece. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Escuche. De tal manera, mi amado hermano, que es bueno. Es bueno que si esta fe está en nuestras vidas, si esta esperanza está en nuestra vida, podemos rechazar el placer del presente por el bienestar del futuro. Dios nos promete un bienestar. Eso no quiere decir que no nos promete un bienestar en esta tierra. Nos promete un bienestar en esta tierra. Dios quiere que estemos de lo mejor, que estemos tranquilos, que le sirvamos, que caminemos en Él, en su palabra. Entonces, mi amada hermana, pero cuando estoy hablando de los placeres de este mundo, estoy hablando, mi amada hermana, de los placeres a los cuales esta carne, este cuerpo nos llama o nos orilla. Rechazar estos placeres, ¿sabe por qué? Por las promesas de un futuro. Te adoramos, Dios. Ahora bien, mucha gente acepta los placeres del presente. ¿Por qué? Porque pueden decir que lo que está delante de ellos es un futuro incierto. Escuchen, acepta los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque hay un futuro incierto. Mas sin embargo, mi amado hermano, la respuesta de la iglesia del Señor, la respuesta del pueblo de Dios, es que tenemos que rechazar los placeres de este mundo, los placeres a los cuales nos orilla esta carne, porque el futuro en el cual estamos caminando no es un futuro incierto. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, el futuro en el cual estamos caminando es un futuro, pero no un futuro incierto. Si él no es un futuro que Dios nos ha revelado, es un futuro que Dios nos ha enseñado, es un futuro que desde ya Dios te promete vida y vida en abundancia. Dios te promete bendición sobre bendición. Dios te promete, adorado sea el nombre del Señor, que pase lo que pase, vamos a heredar la vida eterna. No es incierto, mi amado hermano, no es incierto. No es incierto. Dios dice, Dios pone su ley delante de nosotros y nos pone a que escojamos. Pongo delante de ti el bien y el mal. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti las bendiciones y las maldiciones. La iglesia del Señor tenemos que escoger la vida. La iglesia del Señor tenemos que escoger las bendiciones. La iglesia del Señor tenemos que escoger el bien. Cuando nosotros podemos tener la fe en Dios y en su palabra, cuando la iglesia del Señor tenemos la esperanza puesta en Dios y en su palabra, entonces, adorado sea el nombre del Señor, estamos esperando en Dios. Te adoramos, Dios. Entonces, mi amado hermano, no es un futuro incierto. La iglesia del Señor no estamos caminando en un futuro incierto, sino estamos caminando en las promesas de Dios, en la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Fíjense lo que dice el libro de los Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El libro de Juan, en su capítulo 1, nos habla un poco mejor de este asunto. Y fíjense lo que dice el libro de Juan. El libro de Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? En el principio era Jesucristo, Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Te adoramos. ¿Sabe por qué? Porque yo digo Jesucristo, porque después
El mismo Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria del papá era Jesucristo, mi amado hermano. En el principio era el verbo. Verbo quiere decir palabra. En el principio era el verbo, era la palabra. Era Jesucristo. La palabra, el verbo, Jesucristo, era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De tal manera que en el principio era Jesucristo. Jesucristo era con Dios y Jesucristo es Dios. Te adoramos, Dios. Tremendo. Y Dios se hizo carne y habitó en medio de la humanidad. Y la humanidad vio su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En Jesucristo estaba, amén, Dios. En Jesucristo estaba Dios. Escuche. El primer Adán y el segundo Adán. Así como la, el libro de los romanos declaran a nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán imperfecto, el segundo Adán perfecto. Nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. En Jesucristo estaba la perfección del Padre. Todas las cualidades de Dios estaban en Jesucristo. Todas, mi amado hermano. En Adán, cuando Dios hizo a Adán, dice que lo hizo conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero ¿saben qué? Era imperfecto y falló. Y cuando viene el Señor Jesucristo, también el Señor Jesucristo fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y nunca perdió ni la imagen ni la semejanza. De tal manera que cuando los apóstoles vienen al Señor Jesucristo y le dicen, muéstranos al Padre, y le dice, Pedro, ¿por cuánto tiempo he estado entre vosotros? Y me preguntan, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escuchen, ¿sabe por qué? Porque en Jesucristo estaba la imagen y la semejanza de Dios. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Adán y Eva no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, es lo que dice la palabra. Entonces, mi amado hermano, Dios tiene una imagen, seguro. La Biblia habla que tiene ojos, que tiene manos, que tiene pies. Lo único que nadie lo puede ver porque dice que no ha habido hombre que lo mire y viva. Te alabo, Dios. El que vea a Dios, hasta ahí le llegó su día. Y adoramos a Dios. Y por eso es que cuando Moisés venía le decía, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés venía, te ruego que me muestres tu gloria. Y dice, espérate, te voy a mostrar un poquito de mi gloria, un poquito. Y salido, te vas a llevar a la peña. Y en la hendidura de la peña me vas a mirar. Y dice la palabra que Moisés solamente le miró sus espaldas. Te adoramos. Es lo que dice la palabra. ¿Cuánto creemos en la palabra del papá? Amén. Tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque le dijo Dios, porque no ha habido hombre sobre la faz de la tierra que me mire y viva. Tremendo. Entonces, mi amado hermano, la iglesia del Señor, creemos en Dios y creemos en su palabra. El Señor Jesucristo hizo el universo. ¿Por qué? Él es la palabra encarnada. Dios mismo hecho carne y caminó sobre la faz de la tierra, adorado sea el nombre del Señor. La perfección de Dios sobre la faz de la tierra, ¿para qué? Para así también darnos esa perfección de la cual el ser humano es necesario. No podemos llegar al reino de los cielos, primeramente si no somos justificados a través de Jesucristo y después perfeccionados a través del Señor Jesucristo. Te adoramos, Dios. Tremendo. De tal manera, mi amado hermano, que dice la palabra, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. La iglesia del Señor, mi amado hermano, y con esto voy a terminar, siempre, la iglesia del Señor, siempre tenemos anhelos, siempre tenemos metas, siempre, mi amado hermano, venimos delante de Dios y ponemos esas peticiones delante de la presencia de Dios, adorado su nombre. Entonces, lo único que tiene que hacer la iglesia del Señor es esperar en aquello que Dios ha prometido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es cierto aquello que estamos esperando. Hay una convicción de que aunque no lo veo, lo voy a ver. ¿Sabe por qué? Porque es promesa de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, les amo mucho y para adelante.